Y más allá de los hechos violentos, nosotros estamos cuestionando una serie de sucesos que pasaron antes y después de la riña en el penal, como ellos le han llamado, una riña. Y en ese sentido va nuestra exigencia al gobierno del estado, a las autoridades estatales, para que esclarezcan una serie de cuestionamientos que hoy el partido y seguramente la ciudadanía se están haciendo todos en su conjunto. El primero de ellos es a qué y en calidad de qué ingresaron al penal Rodrigo González Barrios e Ismael Duñals junto con otros integrantes de la Comisión de la Verdad. ¿Quién autorizó el ingreso al penal de estos personajes? ¿Estaba enterado o no estaba enterado el gobernador del estado y el secretario general de gobierno? Y en su caso, ¿autorizaron ellos el ingreso de esta gente al penal Venustiano Carranza? ¿A qué hora entraron y a qué hora salieron? ¿Se siguieron en el penal Venustiano Carranza los protocolos de seguridad para que ingresara esta gente? Vimos nosotros que emitieron, sí, la estrategia de seguridad. Aplaudimos que se haya emitido esta. Aplaudimos que exista ya una coordinación con las fuerzas federales. Sin embargo, estamos viendo nosotros que se está saliendo de control el tema de la seguridad. No podemos nosotros permitir, nadie puede permitir que las instituciones del estado sean sustituidas por ningún tipo de organización como es la Comisión de la Verdad para perseguir, para investigar los delitos que se pudieran haber cometido en el pasado. Nosotros hemos visto cómo lamentablemente la Comisión de la Verdad se ha convertido en un instrumento mediático, nada más para estar señalando cosas y para estar buscando temas que no han podido ellos integrar en un expediente que debería de ser la función del Estado. No podemos tener un gobierno que tenga vacíos en sus instituciones, que esté vacío en el ejercicio del poder. No podemos nosotros tampoco ver un gobierno que esté simulando perseguir probables delincuentes en el pasado cuando no están integrando ni siquiera un solo expediente para que esto pueda tener el curso normal.